Sí, buenas, buenas amigos, bienvenidos a otro video anatómico. Mi nombre es Juan José Sánchez y hoy hablaremos acerca de las articulaciones corporales. Primero que nada, este es un tema que es un tanto difícil de explicar porque si bien es un tema que es, difícil, es fácil de entender, hay mucha variación de acuerdo a los autores en cuál es la clasificación de estas articulaciones. Sin embargo, yo traté de hacer un compendio y bueno, trataré de explicarles a ustedes la clasificación más fácil que encontré en las literaturas. Primero que nada, vamos a a decir el concepto de articulaciones que no es más que la unión de dos estructuras rígidas corporales entre sí. Sáquense ese chip de que articulación es la unión de dos o más huesos, porque si bien la mayoría de las articulaciones están formadas por la uniones de hueso con hueso, también vamos a encontrar articulaciones corporales donde hay una unión de un hueso con un cartílago. Igualmente, algunas articulaciones donde simplemente se une el hueso con un diente, por ejemplo. Entonces, las articulaciones del cuerpo no solamente son las partes del cuerpo que ustedes ven que se pueden mover. Hay otro tipo de articulaciones que les voy a explicar ahorita que no son móviles, pero sin embargo cumplen con el criterio de que son dos estructuras rígidas que se están uniendo entre sí y por eso son consideradas articulaciones también. Entonces, vamos a comenzar con la clasificación de las articulaciones. Las articulaciones las vamos a clasificar de dos maneras. Primero, de, de acuerdo al material que las une. Y segundo, de acuerdo a la movilidad o el grado de movilidad que tenga cada grupo de articulaciones. El primer grupo, son tres grandes grupos. El primer grupo del que les voy a hablar son de las articulaciones sinoviales. Estas articulaciones sinoviales también son llamadas diartrosis. Así la van a conseguir en la mayoría de los, te de los textos. Dentro de la clasificación de la, de la movilidad, estas sinoviales o diartrosis son consideradas articulaciones móviles. Es decir, toda estructura del cuerpo que ustedes vean o toda articulación que sea muy móvil, como todas esas que ven en el miembro superior, en el miembro inferior, que ven a nivel de, de la columna cervical que me permite mover la cabeza, esas son articulaciones de tipo sinovial, tienen esa característica que son altamente móviles. Además de unas características anatómicas que ahorita le voy a explicar con más profundidad. Luego tenemos el segundo grupo de articulaciones que son las articulaciones cartilaginosas. En algunos textos se encontrarán a estas articulaciones cartilaginosas con el nombre de anfiartrosis. De acuerdo a la clasificación de la movilidad, estas articulaciones cartilaginosas son articulaciones semimóviles, es decir, no son articulaciones que tienen tan libre movimiento como las sinoviales, pero tampoco son articulaciones totalmente rígidas, sino que tienen poca variación de movimiento. Ejemplo de ellas las articulaciones que hay entre los cuerpos vertebrales a través del disco intervertebral, que bueno, si no está no es tan móvil como una sinovial, repito, pero si no existiera movimiento nosotros no pudiéramos hacer los diferentes movimientos de flexión con la columna. Y otras son articulaciones que oigan bien. Se dan entre las costillas óseas y los cartílagos costales, esta que ustedes ven aquí. Esas son articulaciones de tipo cartilaginosa. Ahora bien, el tercer grupo de articulaciones van a ser las articulaciones fibrosas. Esas articulaciones fibrosas en muchos libros las van a encontrar con el nombre de sinartrosis. Y dentro de la clasificación de la movilidad,. Se dice que son articulaciones que o se mueven muy poquito, no es que no se mueven siempre, sino que hay veces que se mueven muy poquito, o simplemente que son articulaciones totalmente inmóviles. Ejemplo de estas son las suturas craneales, que son las articulaciones que unen los distintos huesos que me conforman a la bóveda craneal. Ahora bien, vamos a empezar a hablar del mayor grupo de ellas, el grupo que hay que prestar más atención, que es el que tiene más cantidad de su clasificación que son las articulaciones sinoviales les recuerdo que estas articulaciones sinoviales también reciben el nombre de diartrosis y son todas aquellas articulaciones del cuerpo que tengan libertad de movimiento como característicamente las articulaciones que hay en el miembro superior y en el miembro inferior ahora toda articulación sinovial tiene seis características o seis componentes mejor dicho que las describen Primero, esta es una articulación sinovial típica, vean que es una unión entre dos huesos. Lo primero que van a ver es que las superficies óseas de los huesos que van a estar en contacto son, son superficies lisas. ¿Por qué tienen que ser lisas? Porque ella no tiene que permitir el roce o fricción entre las estructuras que se están articulando. Además de eso, esas superficies óseas, además de ser lisas, están recubiertas por cartílago y alino. Ese cartílago y alino le va a permitir que no haya choque hueso con hueso, sino que le va a servir como de amortiguación. Después de ese cartílago y alino, esta articulación sinovial va a estar recubierta por una membrana gruesa, una capa fibrosa, que es lo que se denomina cápsula articular. Por fuera de esa cápsula articular va a haber una protección, que es lo que nosotros denominamos ligamento. Entonces, ¿qué es un ligamento? Un ligamento no es más que una estructura fibrosa que me protege a toda articulación sinovial. Si ¿Sí? no confunden ligamentos con tendones, que es algo muy común que la gente confunde. Un tendón es una prolongación de un músculo. Es lo que usa el músculo, o sea, es parte del músculo. Es lo que usa el músculo para insertarse en el hueso y poder moverlo. Ok. Mientras que el ligamento no tiene nada que ver con el músculo, el ligamento es una estructura que une hueso con hueso y que simplemente lo que hace es reforzar la cápsula fibrosa de las articulaciones sinoviales. Ahora bien, ya llevamos cuatro componentes. El quinto componente de toda articulación sinovial es esta membrana que ven aquí en color verde, que es lo que se llama membrana sinovial. Esta membrana sinovial hace que se me forme un espacio, que es el espacio sinovial, que ese espacio está totalmente ocupado por el famoso líquido sinovial, que es la estructura que también me va a ayudar a la amortiguación de esa articulación. De manera que estos seis componentes los tienen todas las articulaciones de tipo sinoviales. Como esas cavidades, esas superficies óseas quedan libres como nadando en ese charco, por eso es que ellas tienen tanta movilidad. Ahora bien, vamos a complicar un poquitico más la cosa porque vamos a subclasificar cada grupo de articulaciones. Recuerden que eran tres grandes grupos. Seguimos con las sinoviales o diartrosis. Estas articulaciones las vamos a subdividir en tres grupos. Son seis en total, pero esas seis se subdividen en tres grupos. De acuerdo a la cantidad de movimiento que ellas tienen. Si bien ellas son las que más se mueven, dentro de ellas hay unas que se mueven más que otras. Primero vamos a hablar de las articulaciones multiaxiales. Aquí le hago una salvedad. La palabra axi en griego significa eje. Cuando yo les hablo de multiaxial significa que se mueven múltiples ejes. Pero ya ustedes saben, les recomiendo que vean mi video anterior de los ejes corporales: que en el cuerpo hay tres ejes. Si digo que una articulación es multiaxial es porque se me mueven todos los ejes posibles, es decir, se me mueve en los tres ejes. Y si ven el, el video anterior, van a ver que cada eje permite dos movimientos. Les recuerdo, sobre el eje lateral lateral, movimientos de flexión y extensión. Sobre el eje anteroposterior, movimientos de abducción y aducción. Y sobre el eje longitudinal, movimientos de rotación interna y de rotación externa. Entonces una articulación multiaxial se me mueve en tres ejes y me puede hacer seis movimientos. Y la, las articulaciones que eran capaces de hacerme seis movimientos, hacen el movimiento conjugado llamado circunducción. Entonces, una sola tipo de articulación en el cuerpo me puede hacer ese movimiento de circunducción, que son las articulaciones esferoidales o también llamadas enartrosis, y ejemplo de ello, la articulación del hombro, que es la articulación glenohumeral, y la articulación de la cadera, que es la articulación coxofemoral. Entonces, esto simula en la cabeza, digamos, o la epífisis superior del húmero, que tiene que ser una superficie redondeada, casi una esfera que encaja sobre otra superficie y es lo que permite hacer el movimiento de circunducción. Luego tenemos las articulaciones sinoviales biaxiales. Biaxiales significa entonces que se mueve en dos ejes. Si yo me muevo en dos ejes, ¿cuántos movimientos podría hacer? Bien, podría hacer solamente cuatro movimientos. Entonces, dentro de estas biaxiales vamos a encontrar tres tipos de articulaciones. Primero vamos a tener las articulaciones condilias o elipsoidales. Estas son articulaciones donde una superficie convexa encaja perfectamente sobre una superficie cóncava. Ella entonces me va a permitir dos movimientos, puede ser eh, cuatro movimientos en dos ejes, flexión y extensión más abducción y aducción, puede ser, o flexión y extensión más rotación interna y externa. Ejemplo de ello, bueno, la articulación radiocarpiana. Esto es lo que me permite entonces que con la muñeca, yo solamente puedo hacer cuatro movimientos, flexión, extensión, abducción y aducción. También este tipo de articulación eh, de condilia o elipsoidal la encontramos en la articulación húmero-radial. Ella es la que me permite yo pueda hacer flexión y extensión del antebrazo y además de eso hacer rotación interna y externa del antebrazo, que es lo, es, es lo que es supinación y pronación. Luego tenemos las articulaciones de encaje recíproco o silla de montar. Bueno, esta es una superficie que parece la silla de montar de un caballo que encaja perfectamente sobre la otra superficie articular. Característico de esto, la articulación del pulgar, que es la articulación metacarpiana, es una articulación de encaje recíproco o en silla de montar. Luego tenemos las articulaciones artrodias o planas. Algunos autores consideran que las artrodias o planas no son biaxiales sino que son uniaxiales pero la mayoría concuerda en que estas articulaciones que es una superficie plana sobre otra son articulaciones de tipo biaxial ejemplo de ella la articulación tarsometatarsiana por último el tercer grupo dentro de estas articulaciones sinoviales que son las que menos movimientos tiene dentro de ellas son las uniaxiales es decir, hacen solo, se mueven en un solo eje uniaxi pero me permite dos movimientos. Dentro de ella vamos a tener dos. Primero las articulaciones trocleares o en bisagra. Ejemplo de ello, la húmero cubital. Entre el húmero y el cúbito yo solamente puedo hacer dos movimientos, que son flexión y extensión. Se llama en bisagra porque, bueno, tú ves la bisagra de una puerta y ella, si se llevara movimientos articulares, eso es flexión y extensión. Y por último, las articulaciones trocoides o en pivote, que son articulaciones que solo me pueden hacer movimientos de rotación interna y externa. Y les recuerdo que esos movimientos solo se hacen sobre un eje longitudinal. Característico de ella es la articulación que se da entre la apófisis odontoides del axis de C2 y lo que es el, el arco anterior del atlas que se une. es la articulación atlaido-odontoidea. Ese es un tipo de articulación trocoides o en pivota, lo que me permite hacer la rotación de la cabeza. Entonces ya saben, siempre las trocoides o en pivote se mueven sobre eje longitudinal. Y se me olvidó decirle, las trocleares o en bisagra, siempre, como es flexión y extensión, siempre se van a mover sobre el eje lateral-lateral. Ahora bien, pasamos al segundo grupo de articulaciones que son las articulaciones cartilaginosas. La van a encontrar en muchos libros con el nombre de anfiartrosis. Les recuerdo que dentro de la clasificación de movilidad estarán articulaciones semimóviles, que tenían más o menos movimiento. No tanto movimientos como las sinoviales, pero sino, sí tenían más o menos movimiento. Ellas a su vez se subdividen en dos grupos. Vamos a tener primarias y secundarias. Las primarias también son llamadas articulaciones de cartílago y alino o simplemente sincondrosis. Son de cartílago y alino o se llaman primarias porque ellas cuando nacemos son cartílago. Característica de ellas, los núcleos de crecimiento de los huesos largos. Y estas articulaciones que se dan entre la costilla ósea y lo que es el cartílago costal, que son las articulaciones costocondrales. Ellos son cartílagos, pero con el tiempo comienzan a osificarse. Otro ejemplo de ella es la apéndice sifoides. A pesar de que en esta imagen la apéndice sifoides la ven ósea, ella cuando nacemos es cartílago. Y a medida que vamos creciendo, ella se comienza a osificar. Por eso es que se llaman primaria. Y luego tenemos la secundaria que son de cartílago, pero ya no hialino como las primarias, sino que estas son de cartílago de tipo fibrótico, fibroso. También la van a conseguir en los libros con el nombre de sínfisis. Estas articulaciones características la sínfisis del PUI y las articulaciones entre los discos vertebrales de los cuerpos vertebrales. Esos son ejemplos de secundarias o de cartílago fibrótico. Por último, el tercer grupo de articulaciones, que fuera la que les nombré, que tienen o muy poco o simplemente no se mueven, son las fibrosas, que van a conseguir en el libro con el nombre de sinartrosis. Esta a su vez se subclasifica en tres grupos. Tenemos primero las suturas, que no son más que las articulaciones que se forman entre los distintos huesos que me conforman a la bóveda craneal luego tenemos la sindesmosis, sindesmosis son membranas o son tejidos fibróticos que me unen dos huesos, característico de esto la membrana interósea que me une al cúbito con el radio y la membrana interósea que es la más famosa que me une lo que es la tibia con el peroné entonces esta se llama sindesmosis radiocarpiana y esta es la sindesmosis tibio peroné Luego de esa sindesmosis vamos a tener la gonfosis, que es el tercer tipo de articulación dentro de este grupo. Esta gonfosis también, o el ejemplo de ella es la articulación que se forma entre los dientes y lo que es los maxilares. Esa articulación es, se llama articulación alveolodentaria y es el único ejemplo de gonfosis que hay en el cuerpo. Y bueno amigos, este ha sido todo el video, no olvides suscribirte, darle like y compartir para que esta información le llegue a la mayor cantidad de personas. No olviden seguirme en Instagram en arroba sánchez 1315 Muchísimas gracias.